Contra todos los pronósticos, la prueba ciclística Vuelta al Estrecho de Magallanes superó todas las expectativas, tanto por su cantidad de competidores, adversidad de las condiciones climáticas y su vibrante final. La competencia organizada por la escudería Mozo y la Municipalidad de Punta Arenas se realizó con un recorrido de 105 kilómetros cronometrados, competencia que se inició a las 10:30 horas en Plaza de Armas, con destino hacia el centro geográfico de Chile, Itu, ubicado en el sector de San Juan. Desde un comienzo, las rachas de vientos huracanado que superaron los 120 kilómetros por hora entregaron un carácter extremo al evento y fue puesta a prueba la pericia y preparación de los pilotos. A poco andar, el competidor Stefan Barsalovic protagonizó una escapada que sostuvo hasta el hito geográfico, acumulando una diferencia de poco más de 5 minutos, sorprendiendo en los primeros 50 kilómetros. Al hidratarse y montar para el regreso a Punta Arenas, rompió la selectora de cambios de su unidad pistera, truncando una formidable performance. Así las cosas, la disputa por la general se volvió multicolor, pues una decena de tricotas conformaron el grupo de escapada con dirección hacia Punta Arenas. En el kilómetro 70 de carrera y al enfrentar una de las pendientes más pronunciadas de la ruta, el viento y la exigencia cuesta arriba desmembraron el pelotón. Los últimos 30 kilómetros de la prueba fueron comandados por Pablo Chelech de Punta Arenas, Manuel Cárdenas de Puerto Natales y el argentino de Río Gallegos, Nicolás López. El trío mantuvo un ritmo homogéneo, avance que generó expectación y suspenso en la organización, dispositivos de seguridad, auxilios, prensa y espectadores, quienes debieron esperar hasta los últimos metros para presenciar el desenlace de la carrera. A escasos metros de la línea de meta y en la misma Plaza de Armas, López logró el esfuerzo que le permitió cruzar primero con un tiempo de 3 horas 37 minutos 2 segundos. A 2 segundos de diferencia entró el puntarenense Chelech y a 5 segundos del puntero completó la trilogía el natalino Cárdenas. El ganador de 18 años además logró la categoría Junior. Chelech se encumbró en la divisional juveniles y el meritorio Cárdenas, de 39 años, se quedó con la categoría Master A. Cabe señalar que la Vuelta Ciclística contó con las modalidades Ruta, bicicletas pisteras, y MTB, bicicletas de montaña, modalidad que por las características de especialidad es más lenta en ruta, pero igualmente competitiva, aportando con un buen porcentaje de competidores, logrando el primer lugar en pilotos de montaña Héctor Avendaño con un crono de 4 horas 4 minutos 15 segundos. Fue una linda carrera, muy dura, donde las condiciones climáticas no ayudaron mucho, pero bueno, con un poco de sacrificio se pudo dar el primer puesto y bueno, la verdad muy contento. Muy lindo correr al lado del mar con los barcos y el muy lindo paisaje. Y sí, un recorrido muy lindo, donde hubo un poco de subida y llano. Pero bueno, hubo mucho viento, lo cual fue muy difícil. Bueno, sufrí una caída, donde quedé muy atrás y tuve que recuperar un poco. Pero bueno, esto todo sirve de preparación para los que va a ser los Juegos de Araucanía en Río Gallegos. Voy a ser local, así que vamos a tratar de dejarlo en mi provincia lo más arriba que pueda. Tengo representante a Natales y soy la categoría más tirada. Y bueno, malo el clima, mucho viento. Corrí mucho tiempo acá, corrí como 4 años por los socos. Si recuerdan más o menos alguno, corrí me hicieron el abuelo. Así que salí campeón de Magallanes una vez. Y vine de nuevo a la revancha porque en los 100 kilómetros que hubo una vez acá, llegué mal. Y hoy saqué la de Chuncho, la mala. La verdad que estamos satisfechos. Se logró el objetivo, volver a tener una carrera de ruta en la zona con hartos ciclistas, antiguos ciclistas, nuevos ciclistas, también unir al mountain bike que está arraigado ya en esta zona y teníamos que aunar a todos para hacer una carrera masiva. Tuvimos un adversario que nos fueron los propios ciclistas, que es el viento, que fue un duro adversario, hubo muchos despistes, el esfuerzo fue mayor, el tiempo de la general también fue más significativo que si no hubiera habido viento, pero aquí estamos, dando la cara, poniéndole el pecho al viento y reviviendo la ruta en Punta Arenas. No nos imaginábamos que iba a ser tan complicado. La verdad, en estos 3 años que he estado corriendo, lo más fuerte, lo más duro, venimos congelados, el viento, vi caídas, vi a un amigo que lo atropellaron. Impresionante, más el clima le dio ese sabor que, ne,
va a quedar acá metido en la cabeza, no, algo que no se va a olvidar fácil. Y la competencia estuvo durísima, el viento nos maltrató todo el camino de ida y de vuelta. Fue una maravilla. Realmente contento de haber llegado. El viento intenso toda la carrera, peligroso, especialmente cuando nos pegaba de costado ahí por el kilómetro 20. Muchos despistes, de vuelta sumarle el agua, se puso muy resbaloso. Así que una carrera hermosa.